En esta investigación, nos encontramos en una olvidada aldea, deshabitada desde principios de los años 50. La misma se encuentra a pocos kilómetros de Requena, en un paraje bañado de agricultura y sin viviendas alrededor. Así pues, nos adentramos en una de sus casas, donde acontecieron fenómenos paranormales de todo tipo. Voces, fenómenos poltergeist, pasos en la segunda planta sin motivo aparente. Estos hechos fueron tan agresivos, en intensidad, que influyeron de algún modo al resto de la aldea. Los alaridos y gritos en los pozos de esta casa hicieron que sus habitantes abandonaran el lugar poco a poco. Hasta que finalmente, los propietarios de la vivienda, no pudiendo soportar dichos acontecimientos, siguieron el camino de sus vecinos. Lo que sucedió después es tan variado como la misma imaginación nos permita: suicidios, muertes accidentales en la cercanía de la antigua vivienda, rituales de grupos satánicos. Sea leyenda o historia real, lo que allí ocurrió quedó grabado para la historia. Vale, pues acabamos de llegar al pueblo fantasma de la Cornudilla. Nos encontramos al lado de la Casa de los Ruidos. Dicen de esta casa que era el centro de actividad del pueblo. Al parecer era un pueblo pequeño, había unos 40, 50 habitantes y tuvieron que abandonarlo por los hechos que aquí se acontecían. Parece ser que se oyen una serie de ruidos, golpes, hay un pozo del cual provienen una serie de chillidos, de desalentadores, y dicen que incluso se escucha una especie de rap. Aquí podemos ver la casa, no sé si se apreciará muy bien, solo quedan las ruinas, pero bueno, vamos a probar de meter ahí la grabadora y a ver qué podemos descubrir. Aquí empieza nuestra aventura. Bueno, pues nos encontramos en la verdadera Casa de los Ruidos. Cuando hemos parado, al parecer habíamos parado en el pueblo, o eso creo, porque ya hemos encontrado lo que de verdad es la Casa de los Ruidos. Esta es la casa, vamos a avanzar un poquito para verla. Esta es la casa donde dicen que sucedían todos estos hechos paranormales y donde se ve que se oían, pues bueno, los aullidos, los gritos, los fenómenos poltergeist. A ver, la casa, porque también se han hecho ritos satánicos. Hay gente que ha venido a hacer aquí ritos satánicos. Enfoca al otro lado. Ahí. Ahí se puede apreciar una cruz invertida con tres seises. Vamos, que aquí hay gente que ha hecho ritos. Aquí es donde vamos a poner una grabadora y vamos a ver si podemos captar algo. Vale, hemos descubierto el acceso a las plantas superior. Son las escaleras. No tiene muy buen acceso, pero bueno, se puede pasar, se puede acceder. Así que vamos a intentar subir. J va adelante. Yo voy a ir siguiéndole por detrás. ¿Vale? Aquí es donde se sucedían supuestamente los raps, los golpes, los pasos. Se oye como gente corriendo por arriba y sobre todo raps, como comunicación, con golpes a las paredes, vale, y a los techos. Pues vamos a aventurarnos un poquito, vamos a ver qué sucede ahí arriba. Vamos a ver qué podemos ver. Venga, Jota. A ver. Con mucho cuidado porque sí. Esto es un poco peligroso. Uf, firma esto. Vale, aquí ha habido peña, aquí ha habido gente que ha hecho de todo un poco. Y aquí podemos ver, enfoca aquí arriba, Jota, la cuerda con la que se supone, podemos suponer que alguien ha hecho algo. Se puede decir un suicidio, se podría decir cualquier cosa. Son teorías ya. Bueno, podemos ver, enfoca un poquito por aquí, como la planta está derruida. Como apenas quedan restos de la segunda planta, pero aún así también plantaremos por aquí una grabadora a ver si podemos captar algo. Tiene mucha pinta de haber algo aquí. Bueno, pues nos disponemos a recoger la grabadora que habíamos dejado antes en la segunda planta. Nos vamos a disponer a subir de nuevo para recogerla. Cuidado, Jota. ¿Lo ves? Sí. La putada es que está empinado también. Sí. Vale, cógela. Con cuidado que las pilas si no se salen. Vale. Paramos la grabación ahora. Vale, nos regresamos. Voy a guardarme la grabadora.
y volvemos al coche, donde vamos a proceder a analizar esta grabación, a ver si hemos tenido suerte y hemos podido captar algo. Espero que hayamos podido tener la suerte de captar algo. Sería un gran logro y haría que nuestra misión tuviera más fin. Hay un pájaro encerrado ahí dentro. ¿Un pájaro? Sí. Lo acabo de ver. ¿Un pájaro? Te lo juro, tío, que acabo de ver un pájaro, tío. ¿Cómo un pájaro? Míralo. Estaba por ahí. Bueno, yo he visto algo moverse por aquí y se por allá. No me jodas, tío. A ver. Parece el Jota ha visto moverse algo, lo que él piensa que es un pájaro. Espera encontrar a ver qué podría ser. No vemos nada. Regresamos al coche, vamos a analizar la grabación y a ver qué podemos encontrar. Bueno, analizando la grabadora, hemos descubierto una inclusión al final del todo de la grabación, cuando ya estábamos acercándonos a la grabadora, en la que se puede escuchar una voz que dice algo así muy rápido. Mi compañero cree pensar que dice María, a mí me parece escuchar Fortaleza. Vamos a escucharlo ahora, pero después lo pasaré en modo audio y lo incluiré en el vídeo, después lo podréis escuchar. Vamos a escucharlo ahora así. Como podéis comprobar, soy yo como un Fortaleza o María o algo así, que no sabemos exactamente qué es lo que dice, pero ya tenemos nuestra primera inclusión. Esto nos anima a hacer otra. Sin duda. Nos anima a hacer otra. Bueno, pues después de lo que hemos podido grabar en la grabadora analógica, nos hemos dispuesto a intentar hacer un nuevo intento. Esta vez ya serio, nos vamos a ir con todo el equipo, vamos a utilizarlo todo, EJ. Utilizaremos la cámara para grabar la situación. Correcto. Utilizaremos la grabadora analógica y la digital que ha traído nuestro compañero Jota para comprobar, pues bueno, si hay alguna inclusión y compararla una con otra. Bueno, después de haber cenado, ya comidos, son ahora mismo las 10 de la noche. También tener en cuenta de que todo lo que ha pasado antes de esta hora. No queremos saber lo que va a pasar, se nos vaya echando la noche. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, pues nos encontramos de nuevo delante de la ventana por la que accedemos a la casa. Vamos a meter ahora para hacer la nueva grabación. Vamos a poner en marcha las dos grabadoras. Una serie de preguntas. ¿Vamos adentro, Jota? Está. Venga, ¿estás grabando ya? Vale, pues vamos para adentro. ¿Vas tú delante? ¿Llevas la luz? Pero está grabando, sí. Vale. Justamente la parte de la habitación. Esto es la planta de abajo, donde hemos estado antes, pero que hemos subido arriba. Aquí abajo no hemos hecho nada aún, así que vamos a poner la analógica también, aparte de la digital que tiene J ya grabando. Vamos a poner la analógica a grabar. A ver, enfoca aquí que no vaya a grabar encima de lo que tenemos. Vale, 171. Voy a adelantar un poquito. Vale, vamos a grabar a partir de ahí. Voy a dejar aquí la grabadora y la voy a poner a grabar. Vale, esta grabadora ya está grabando. Ahora voy a poner... Esta creo que la voy a colocar en las escaleras. Vale, me parece bien. Ten cuidado.
molestar a nadie. Sí, esperemos que aquello no fuera un error. Más que nada, pero lo dejaremos aquí. Aquí encima. Eso es. Vale, el sensor MF. Ven aquí, vamos a. El sensor MF ha caído en picado. Aquí nos está dando unas muestras muy pequeñas, muy, muy pequeñas. De 90, muy flojas. Voy a quitarlo y luego volveremos a probar. Vale, pues nos encontramos ahora mismo aquí dentro. Las grabadoras ya están en marcha. Aquí debió vivir gente. Gente que al final tuvo que marcharse. Por las cosas que aquí pasaban. Habían ruidos, habían golpes, gritos, fenómenos poltergeist, en objetos que se movían. También vamos a documentar que el techo es un sitio peligroso, es un sitio no recomendable para venir muy a menudo. El techo, como podéis ver, está bombado, está muy cerca de caerse. Realmente corremos peligro aquí dentro, pero todo sea por la investigación. Jota, si quieres decir unas palabras. No, es un lugar bastante curioso, sobre todo la planta de arriba, que cuando hemos ido a coger la grabación anteriormente, hemos notado algo, ¿verdad? Sí, había una sensación, inquietante. Sí, a mí me ha dado una sensación así rara, bastante rara, cosa que la primera vez cuando hemos entrado para mirar a ver cómo estaba el sitio y demás, no hemos notado nada especial. Pero una vez cogida la grabación, y parece ser en cierta manera, es posible que se haya confirmado mediante la incursión que hemos... Sí, porque parecía bastante clara. Parecía bastante clara. Así que por un lado, confirmaremos por un lado con la analógica aquí abajo y con la digital en las escaleras ahí justamente, que da ya casi en la segunda planta. Intentaremos confirmar si... Podemos ver, a ver si miramos por el suelo, porque según investigadores que han estado por aquí, hay restos de rituales. Vamos a intentar localizarlos. Según decían, habían restos de velas y demás. Sí, vamos a ver si podemos ver algo. Cartucho de caza. Sí, hay un cartucho de caza, pero no, eso no nos interesa. Bueno, aparte aquí claramente, si quieres, podemos enfocar para que se vea que obviamente aquí han habido rituales satánicos, oscuros, o como se le quiera llamar. Y aquí han hecho cosas que escapan a nuestras manos, realmente. Me ha vuelto a dar la sensación. Sí, ¿no? Sí, ahora mismo. ¿Estás inquieto? Yo estoy un poco inquieto también, sí, ¿eh? Me ha vuelto a dar la sensación, tío. Tengo el cosquilleo parecido... Yo estoy un poco inquieto también. Antes, justamente el de antes, ¿eh? Yo estoy un poco inquieto también. Sí. Pero no venimos aquí a... de mala forma ni nada, simplemente como curiosidad, por si ocurre algo, simplemente venimos a investigar, a conocer un poquito el pasado de esta casa, el por qué podían estar pasando estas cosas. Por el suelo parece que no vemos nada, que según decía un compañero investigador que había visto restos de velas, no parecemos ver nada. Vamos a mirar por esa zona de allí, porque esta zona parece más... Se conserva todavía las baldosas. Ten cuidado con la cámara. Sí, sí. Se conserva todavía las baldosas, sí. De esta zona de aquí. Sí, pero mira, los muros están bastante en mal estado. Sí. Hay bastante... No parece que se observe ningún resto. No se puede apreciar, no apreciamos nada raro. Sí. Sí que es verdad que es un sitio donde ha venido gente a mala fe, ha venido gente a hacer, bueno, botellones, vandalismo, se pueden ver las pintadas por todas las paredes, la gente que tiene muy poco respeto a lo que es el pasado de nuestro país, de España en general, porque bueno, hay casas de todo tipo por nuestro país. Y la gente la aprovecha, pues bueno, para hacer sus vandalismos y... Pero no, nosotros estamos aquí para investigar. Y si hay alguna forma de vida, ente, residual, lo que sea, nos gustaría poder captarlo. Nos gustaría. Me estoy quedando sin batería, Jota. En breve vamos a tener que parar. Voy a parar de momento la grabación para poder continuar después. Muy bien. Vale, bueno, hemos analizado las grabaciones en ambas grabadoras. A simple vista no hemos podido apreciar nada
De todas formas, aún falta el trabajo con el ordenador. Vamos a intentar limpiar, pulir un poquito todo el sonido, para ver si podemos quitar el ruido, a ver si hay algo escondido entre las palabras. Porque claro, tan claro como lo que hemos escuchado al principio es difícil. Pero de todas formas, no perdemos la esperanza. De momento vamos a dejar apartada ya la casa de los ruidos. Vamos a intentar atacar en alguna de otra de las casas del pueblo, porque teóricamente también pasaban cosas en las otras casas. Así que vamos a intentarlo, vamos a ver cuál es la casa que más nos llama y vamos a intentar hacer alguna otra grabación, a ver qué ocurre. Bueno, como bien he dicho en la grabadora, de momento hemos decidido volver a la casa de los ruidos una vez más, por última vez, para dejarla en el pozo. Aquí tenemos la grabadora digital del compañero J. La tenemos justo encima de lo que es el pozo, donde se supone que es el pozo donde decían que se oían esos alaridos, esos aullidos. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, al final hemos decidido volver a la casa de los ruidos porque no se nos había quedado pendiente el tema del pozo. No hemos analizado una grabación que hemos puesto la grabadora digital. Falta analizarla, falta verla. De todas formas, también como las demás, tendremos que pulirla y ver qué sucede. Vamos a escucharla rápidamente ahora, a ver si vemos algo. Vale, pues bueno, son ahora mismo las 11:24. Estamos marchando ya del pueblo de La Cornudilla. Vamos a dar por finalizada nuestra experimentación de hoy, básicamente por el tema del frío y tal. Esperamos poder volver cuando haga mejor tiempo y continuarla. Ahora, por último, lo que hemos hecho ha sido escuchar la última grabación que hemos hecho en el pozo donde se suponía que se oían los gritos. Gritos no hemos oído, así a simple vista nos ha parecido escuchar una especie de ruidecitos, como si hubiera alguien cerca. No serían ni pasos, serían ruiditos, como si estuviera alguien cerca continuamente de la grabadora, e inclusive yo diría, personalmente, que me ha parecido oír como si fueran suspiros, una respiración cerca de la grabadora, diría yo. De todas formas, falta analizarlo todo, al final del vídeo espero poder poner las grabaciones y los trozos que yo crea más convenientes, y bueno, vosotros mismos podréis sacar vuestras conclusiones. Gracias por habernos visto y nos vemos en el próximo vídeo.